La teoría literaria es, en primer lugar, una suerte de especulación sobre qué puede la literatura. Y luego, a partir de ello, entramos a diferentes formatos. Lo que puede la literatura decir de la cultura y lo que puede también la cultura decir de la literatura nos permite un pequeño camino que la teoría literaria nos abrió. Y de ahí pudimos construir muchos, muchos itinerarios de investigación que no necesariamente están ligados al objeto cultural. En otras palabras, Sarlo lo explica de esta manera. Sarlo dice: yo aprendí a leer con literatura. Beatriz Sarlo es una persona que es fundadora casi de discursividad en la teoría literaria en Argentina. Es una persona que ha exportado muchas teorías, especialmente de Williams y de Bourdieu, a principios de los 80 en Argentina, y fundadora de todo este campo de la crítica literaria argentina. Y creo que un poco su frase resume lo que me interesa decir de la teoría literaria, ¿no? La teoría literaria es quien me enseñó a leer, y por lo tanto esa enseñanza, ese itinerario, ese camino, una cartografía, un mapa que me permitió luego armar toda mi carrera académica. No todo producto cultural es literatura, y no toda literatura es un producto cultural, y no son productos culturales de consumo masivo. En un primer momento, la literatura argentina tiene un inicio en El Matadero de Esteban de Echeverría, y de ahí una pequeña historia que se va desarrollando, pero con diferentes problemas ligados no solamente a la cuestión de la lengua literaria, sino también ligada a los proyectos políticos, a los proyectos culturales, a los proyectos ideológicos. Uno tiene nombres como Jorge Luis Borges, o Victorio Campo, o Silvino Campo, pero no podemos dejar de desligar esas producciones literarias en función de la producción que ellos tienen en un proyecto cultural que fue la Revista Sur en la década del 30. Entonces, cuando leemos literatura, no solamente leemos un conjunto de palabras, una novela, un poema, sino que leemos también un episodio, un documento de cultura, que en muchos casos también es un documento de barbarie. La literatura argentina en el siglo XIX tuvo una gran relevancia, en realidad porque los escritores de literatura también fueron hacedores de política, hacedores de proyectos culturales: Sarmiento, Alberdi, Echeverría, José Hernández. En este momento yo no diría que la literatura argentina tiene ese mismo rol, de esa misma implicancia, lo cual no quiere decir que no se produzca más literatura y quizás tal vez mejor literatura de la que hubo en el siglo XIX. Y es ahí donde yo comencé a construir todo un camino que es bastante sistemático y, si se quiere, ordenado, porque, por ejemplo, yo fui ayudante alumno de Annalía Gerbaudo, que actualmente es directora de uno de los proyectos de investigación que yo dirijo. Digamos, durante mucho tiempo mantuve la misma línea de construcción académica que se me permitió, bueno, por supuesto, potenciar y desarrollar más en la Universidad de la Patagonia en el 2005, cuando ingresé como profesor ayudante en las cátedras de literatura argentina, y luego concursé para asistente y adjunto en el 2007 y en el 2010 en las cátedras de teorías literarias. La UMPA fue, como dicen la filosofía, el filósofo francés Derrida, absolutamente hospitalaria en función a mis desarrollos investigativos, especialmente porque cuando yo llegué a trabajar, trabajé siempre con el mismo equipo, que en ese momento estaba la profesora Nora Ricó, que era la profesora asociada ordinaria de teoría literaria, y trabajaban junto con la doctora Marcela Arpes, que era la titular de literatura argentina. En ese aspecto, siempre trabajamos en el mismo equipo de investigación, y de ahí trazamos nuestras líneas de investigación y nuestras tesis doctorales. Tenemos una suerte, también dichos en palabras de Derrida, de deuda y de don con Nora Ricó, al que nosotros estamos muy agradecidos. Siempre hacemos referencia a su generosidad, brindar una serie de soportes que nos permitió a nosotros construirnos. En mi tesis doctoral exploré el problema de la Patagonia Austral como una representación discursiva en 30 años de narrativa argentina, y luego de ahí fue derivando diferentes problemas que están relacionados o no con la imaginación discursiva que hay sobre la Patagonia Austral, tanto con Malvinas, como el episodio traumático de la guerra, o con los diferentes discursos que giran en torno a indigenismos, exclusiones, el estilo territorial, es la relación centro y periferia en función de cómo se ha imaginado desde el centro una periferia, y cómo una periferia puede pensar a un centro, y cómo tiene o no validez esas dos dicotomías, ¿no? Como un campo bastante abierto que lo fui construyendo en el marco de mi tesis doctoral y de mi investigación doctoral, que fue obviamente paralelo a proyectos de investigación que sosteníamos con Nora Ricó y con Marcela Arpes, y que tocó todavía continuamos con Marcela Arpes sosteniéndolo, en función de las categorías corporeidad, espacio y producciones culturales, centrados en narrativa argentina y, en el caso de Marcela, que estudia dramaturgia argentina.
No puedo dejar de nombrar personas porque no es un trabajo obviamente solamente individual mío, es todo un producto de un agenciamiento colectivo, no es solamente lo que yo pude hacer, sino lo que diferentes dimensiones constituyeron ese hacer académico, ¿no? La universidad, las diferentes financiaciones que fuimos recibiendo y por otro lado el equipo de trabajo que tenemos consolidado en nuestro grupo de investigación.